Hola, ¿qué tal, amigos de Now What? Bienvenidos a un programa más. El día de hoy vamos a charlar con Jorge Muñoz, el ángel de Queens. I'm a school bus driver. One day I see this guy standing in the street. I saw him and he said, why this guy is doing here? And I stopped and I asked him. He says, the day laborers spend the whole day at the corner hoping getting a job. Says, if we have a job, we got money to eat. If not, you know, we don't eat nothing today. So I say, okay, wait for me tomorrow here. I'm gonna bring something to eat. I get up at like 5:15 in the morning, getting in my bus around 6:30. I finish my work around 5. Be back at home around 6, and I start my second job. This is a family operation. Justin, la pasta, por favor. In the beginning, a friend of mine, he donated a lot of bread, and then later I got more donations. The food starts to come in big and big, little by little. The room inside the house is getting small and small. Now I have 6 refrigerators in my house. Today, we're gonna cook chicken, rice, and beans. We're gonna pack them up, drive to that corner. In the beginning was 8 guys. 2 weeks later was like 110, 120, sometimes 140. But thanks God, I've been open for everybody. Yes, I have my family, my sister, I have a home, I have a stable job. Whatever I wanted, I have. They are alone, they have nothing. They don't even have a place to stay, they don't have a place to sleep. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted cómo ha estado? A lot of people here call him the Superman of Roosevelt Avenue. He's the person that sees the emotion and needs of all of us. Thanks God these people got something to eat tonight. When you see that smile, you said you're doing something good. Just give it a meal and that's it. See you tomorrow. Dicen que los chocolates, como los superhéroes y los ángeles, bueno, vienen en diferentes formas, colores, y ha de ser cierto, porque yo la verdad, Jorge Muñoz, no te veo las alas, pero de verdad que como ángel has volado alto. Las dejé estacionadas afuera, Silvia, no mentiras. Bienvenido, muchas bienvenido gracias, a Toronto, a nuestro programa Now What, y hablando acerca de ese sobrenombre que te decimos, ese apodo con cariño con el que te nombró el New York Times y ahora eres reconocido por todas partes, ¿por qué eres el Ángel de Queens? Bueno, el nombre Ángel de Queens nace de la idea de ese periodista del New York Times que al comienzo me aconsejó dos nombres para la fundación que se llama así, un Ángel de Queens. La primera fue el hombre del arroz con pollo, pero se oía muy trágico. Y él me dijo, no, entonces pongámosle algo como más acople a lo que los muchachos me han dicho. Porque él le dijo a los muchachos el día que pasó por allí, les dijo, ¿ustedes qué hacen? Y los muchachos le dijeron, no, es que estamos esperando comida porque somos jornaleros y no trabajamos hoy, no hubo trabajo, llovió mucho. Entonces el señor nos da un empujoncito. Le dijo, no, pues ese señor es lo que es un ángel para usted. Y me dijo, sí, efectivamente. Entonces por eso se quedó un ángel en Queens, y como es el condado donde se hace la labor de las comidas, es el condado de Queens, pues se quedó así, un ángel en Queens. Y la fundación, por ende, en el 2008 la abrí con ese nombre, nadie la tenía, y el Estado me concedió el permiso para poder seguir adelante como una organización sin ánimo de lucro. Oye, Jorge, pero la verdad es que muchos cuando emigramos, pues la verdad es que no tenemos mucho dinero, no hay muchos recursos, no conocemos a alguien muy famoso ni importante, y tú te diste la tarea de comenzar a ayudar, de llevar comida a las personas que no la tenían, como las personas que no tienen techo o lo que decías de los jornaleros, ¿no? ¿Cómo le hace a alguien
si me permites preguntarte, sí, que no tiene mucho dinero para apoyar, pero a lo grande. Mira, Silvia, yo pienso que eso va desde la educación en nuestros primeros años. Mi mamá, a eso de los 7, 8 años, a mi hermana y a mí, porque mi hermana es como mi sombra, ella está allí haciendo la labor de las comidas en el tiempo que yo estaba ahorita en campaña. Mi mamá nos decía, compartan, porque si usted comparte, está bien con Dios. Y si usted no comparta lo que le sobre, comparte lo poco, nada que tenga en su bolsillo, ropa, juguetes. Ya le decía, hay vecinos que no tienen nada, ustedes tienen 2 juguetes, regálele uno. Entonces eso viene de crianza. Y luego pues ahora yo reflexionando en todo eso, a través de esta labor, yo digo, Dios a mí me ha dado mucho. Yo cuando miro a aquella gente que me recibe un plato de comida, yo veo lo que está enfrente, que es necesidad, y yo miro para atrás, yo veo mucho todo lo que Dios me ha dado a mí. Yo tengo una casa, un trabajo, un carro, un sitio donde dormir, y cuando los miro enfrente, lo que veo es una necesidad, yo no tengo nada. Yo tengo mucho, ¿por qué no ser ese puente entre lo que yo tengo y la necesidad de estos muchachos? Y no cuesta, es solamente un poquitico de voluntad, amor a lo que hace y practicar el segundo mandamiento, ayudar al prójimo. Entonces, ¿qué difícil es eso? Eso no le veo nada difícil. De pronto la gente lo ve difícil, pero es solamente dar el paso y va a cambiar su vida totalmente. ¿Qué te parece si nos vamos en el tiempo al 2004? Cuando tú eras un conductor de autobús y, bueno, uno ve la necesidad, ¿no? Uh-huh. La ves en cualquier esquina, puede ser en Colombia, en la Ciudad de México, en Estados Unidos, aquí en Canadá, y nos volteamos. ¿Por qué eso no me toca a mí? O sea, le toca al gobierno, le toca a mi vecino porque tiene más dinero. Uh-huh. Yo tengo chicos, estoy saliendo adelante, gano el salario mínimo, eso no me toca. Y me volteo. Sin embargo, tú bajaste la ventanilla, uh-huh, y empezaste a conversar. Y entonces comienza esta alimentación del alma y también, bueno, pues hay que llenar, claro, el estómago, ¿no? Tú lo has dicho, claro, es una alimentación del alma. Yo pienso, en este mundo hay gente que se dedica a guardar dólares en sus cuentas de banco. En la casa allí hace 13 años estamos guardando sonrisas arrancadas al hambre y a la necesidad, que eso va acá en el corazón. Y cuando usted le llame Dios a juicio, ¿usted qué le va a mostrar? ¿Dólares, cuentas, propiedades, joyas? No, usted lo que va a mostrar es lo que usted hizo en este mundo. Entonces, yo cada vez que hago la labor a diario, que se hace en día y casa, cada sonrisa que nosotros tenemos acá es un puntico de crédito que le vamos a mostrar a Dios. ¿Por qué hacer la labor? ¿Por qué hacerlo por estos muchachos? En el año 2004, como tú lo dices, yo era conductor de bus, yo perdí mi trabajo en el 2011, y nació así. Veo una gran cantidad de comida que está siendo desperdiciada en la basura, y le dije, ¿por qué no pedirla y llevarla a la casa y buscar gente que la necesite? Así nació la idea. Yo no sé si es aquí también en el Canadá, pero en Estados Unidos se desperdicia mucha comida. Estoy de acuerdo contigo. Sí, claro, sí. Y era la época de la celebración del Día de Acción de Gracias. Yo no la celebro, o sea, yo no tengo esa costumbre, porque yo pienso que a Dios hay que darle gracias todos los días. En esos 4 días, para darte un ejemplo, porque yo me puse a investigar, en esos 4 días, que es jueves, viernes a domingo, que es el fin de ese feriado del tal Acción de Gracias, en ese país se bota la comida suficiente para alimentar a 4 millones de personas. La estadística es de que en Estados Unidos se bota la mitad de lo que se produce. Entonces le dije, ¿por qué yo no voy a aportar un granito de arena y comenzar a cambiar esa estadística? Y me di a la tarea, pedí la comida, me encontré por coincidencias, Dios me los puso en el camino, no lo sé. Me los encontré ese día allí y me dijeron, mire, necesitamos trabajar. Son las 4 de la tarde, no hemos tenido trabajo, y si no tenemos trabajo no comemos. Y le dije, ¿sabe qué? Hoy les voy a comprar, pero mañana yo les traigo, me la aceptan. Y así nació la idea. La primera semana fueron 8, la segunda semana 24, tercera 30, y fue aumentando. En la crisis del 2010 eran 160 hombres en línea, 2 líneas de 80. Ahora ha rebajado un poco, de pronto la economía ha subido, no lo sé, pero estamos alimentando más o menos de 80 a 85 mujeres y hombres. En un comienzo eran nada más jornaleros. Ahora son personas de la calle, habitantes de la calle, afrodescendientes, hay personas de Barbados, de Bahamas, haitianos, nigerianos, 27 diferentes nacionalidades, dentro de las que se cuentan los nativos de Estados Unidos. Y es algo muy bonito, como tú decías al comienzo, ¿por qué hacerlo? Y ¿por qué no? ¿Qué me frena? ¿Por qué no? Yo no lo puedo hacer. Un conductor de bus que tiene un buen salario, que tenga algo estable, fui inmigrante, alguien me ayudó cuando yo llegué en los 80 a los Estados Unidos. Olvida.
Sí. Se nos olvida que alguien un día nos ayudó. Pero usted tiene que pasar por alguna necesidad para que se dé cuenta que lo que usted tiene atrás es una experiencia muy bonita y que le sobra para que usted entregue. Entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Qué me frena? Nada. Yo dije, le dije a mi mamá y a mi hermana, ¿por qué no creamos una misión y seamos ese puente entre la comida que tenemos de sobra en casa y la necesidad de estos muchachos? Y eso, como te digo, eso viene en los genes. Mi mamá de una vez dijo, yo le ayudo, papi. Mi hermano dijo, claro que sí, hágame. Y nació la misión. Y mira, hoy, 13 años después, y 420 mil comidas entregadas, son 420 mil sonrisas arrancadas a la necesidad. Y eso no sé qué tiene en una cuenta de bancos llena de dólares. Eso se tiene aquí en el corazón y la comparto con voluntarios del partido político. Mira, que me ayudan todos los días, mi mamá, mi hermana y mi niño, mi sobrino de 13 años. Él nació en mitad, tiene la edad que tiene la misión, claro. Y nació en mitad de eso, y los fines de semana no hay que decirle camine, no, él se va con nosotros. O sea, es algo que viene desde la infancia, cuando se le enseña a compartir qué es lo más bonito que uno tiene, practicar el segundo mandamiento, que es ayudar al prójimo. Cuando uno piensa, ok, comienzo esta tarea, me encanta, ahí la llevo, pero lo haces sin pensar que vas a ser un día increíblemente famoso, pero la verdad es que tienes una fotografía con el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, en la noche en que te dan uno de los galardones más importantes que se le da a los ciudadanos en nuestro país vecino. Imagínense que es muy bonito porque la nominación, esa nominación a la medalla presidencial del buen ciudadano, los antiguos, los presidentes antes de Obama, ellos lo escogían a dedo, escogían gente del común. Los requisitos es ser ciudadano norteamericano, tener un trabajo estable y en tu tiempo libre hacer labor comunitaria y no haber tenido nunca un problema con la justicia, ni una infracción, nada. Y pues esos requisitos los llenaba pues este servidor. Y lo bonito es que Obama en esa nominación, él dijo, la voy a abrir al país, no voy a hacer todo con dedo, voy a dejar que mi nación escoja a la gente. Normalmente eran como 600 nominados, pero cuando él abrió esa nominación fueron 6.000 personas. Wow. Y entre esos 13 fue escogido este colombiano, primer colombiano que era escogido. Y lo que me llamó la atención, y pues lo que le llamó la atención a él cuando él se me acerca, yo le digo a la gente que la gente me dice, ¿qué le dijo Obama al oído? Yo no soy secreto de Estado, yo no, mentiras. Lo que el señor me dijo, lo que el presidente Obama me dijo es que estaba orgulloso de que yo, que en mí se encontrara ese sueño americano realizado para muchos, y que lo que yo hacía le recordaba a él cuando era joven, que en Chicago él repartía comidas en los comedores comunitarios de su raza, de la raza afrodescendiente. Entonces, que por eso era que se había movido a escoger la historia de Jorge Muñoz, y que pues nos merecíamos esa medalla, que porque éramos ese sueño, ese American Dream que llamaban, de ayudar al prójimo, no, independientemente de la raza que fuera. Entonces, que era muy bonito, que se sentía muy identificado. Entonces, eso lo mueve a uno y darse cuenta de que esos reconocimientos no son más que más compromiso de seguir ayudando, claro, al necesitado. Y bueno, también nosotros nos sentimos, creo que todos los colombianos y en realidad todos los latinoamericanos, todos los seres humanos, nos sentimos muy orgullosos de ti. También otro gran reconocimiento es que CNN, la cadena de noticias, te nombró a ti como el héroe CNN. Fue muy bonito, venía que también yo no, hasta el sol de hoy, hasta el día de hoy, yo no sé quién nominó las historias, ni la de Obama, wow, ni la de CNN. Llegaron, me llamaron, mire, usted es nominado. Dentro de una semana lo contactamos y luego me dice, usted acaba de ser galardonado con el CNN Héroes. También fue muy bonito porque CNN le da como ese mostrar al mundo, porque fueron 10.000 nominados de 110 países. Y de acá de los Estados Unidos habíamos unos 4.000, y dentro de esos 4.000 quedó este primer colombiano nominado, pues un orgullo patrio, orgulloso de ser colombiano, orgulloso de mostrarle al mundo a nombre de mis compatriotas de que nos tienen estigmatizados con algo, pero pues hemos comenzado a cambiar la historia, mostrarle al mundo de que en Colombia salen seres humanos trabajadores entregados como cualquier raza. Y qué mejor oportunidad que CNN, que es mundial. Entonces fue un galardón muy bonito. Y ese día que te dicen que tú eres el héroe, tú nombras a alguien más. ¿Qué les parece si vemos este video y vamos a descubrir para Jorge Muñoz quién es su héroe?
First of all, thanks God. Thank you so much, CNN. Right now, I want to everyone to know that my sister loses in Queens. She stay home, and thanks to her, no one hungry tonight. I want to thank my family for helping me and we all the cooking. I want to thank everyone who donates the food and the money. We couldn't do it without your help. I want to tell you who is my hero. She's my mom. It's right there. She's retired. She should be able to kick up her feet and watch TV, but she helped me to cook. You saw how the pack at home is. Maybe after this month, your house is going to be back to you. She's my hero because she taught me to cheer. If you follow us, cheer just a little bit, no one's got too hungry tonight. Y aunque estoy físicamente lejos de mi patria, hoy me siento orgulloso de ser un colombiano. God bless this country. Thank you so much. Bueno, Jorge, la verdad es que Estados Unidos se siente orgulloso de ti, decíamos nosotros también aquí en Canadá. Dicen por ahí que uno no es héroe en su patria, sin embargo, en Colombia también han visto con buenos ojos todo tu trabajo. Sí, yo lo que te decía hace unos momentos es como sacar la cara por mi país, hacer patria fuera de mis fronteras. Lo que te decía, estamos estigmatizados en el exterior por un flagelo gravísimo dentro de mi país y llegó la hora de cambiar y no ha sido solamente Jorge Muñoz, hay cantidad de artistas, cantidad de profesionales que están sacando la cara por mi tierra, Colombia, y por qué no un colombiano de a pie, un colombiano que ha trabajado en diferentes labores, hacer algo diferente para mostrar no solo que hay necesidad en todas partes, sino que también decirle que hay un colombiano que quiere sacar la cara por su patria. Cuando uno piensa en política, y permíteme que sea muy honesta contigo, dicen que la política corrompe el alma, que los políticos son falsos, que no comparten, que se llevan lo que es del pueblo. Sin embargo, ahora Jorge Muñoz, bueno, pues se mete y de lleno con todo el corazón al mundo de la política. En lo mismo, ese estigma es política, usted mismo igual corrupción, pero en el caso del partido político Mira, con quien pues gracias a Dios tuve la oportunidad de comenzar a trabajar desde el año 2008, algo muy diferente. Cuando yo conocí de Mira, yo no dije, son los mismos con las mismas, no, es algo muy diferente. Hace 18 años están en el marco político colombiano, han creado 50 leyes, yo comencé a mirar hechos y me di cuenta que lo que ellos hacían tenía coherencia con lo que yo hacía, era trabajar desde la política para ayudar al pueblo, lo mismo que yo hago desde una fundación, ayudo al pueblo. ¿Qué hace un funcionario o un miradista, un líder miradista cuando ocupa una corporación pública, como en el caso del Congreso o el Senado? Es presentar un proyecto de ley, se aprueba un presupuesto y ayudamos al pueblo. ¿Qué hacía Jorge Muñoz en Nueva York? Recibo donaciones, las tomo, no las uso fraudulentamente y las compro las cosas y alimento y ayudo al necesitado. Entonces, Jorge Muñoz, si lo estaba haciendo desde hace tanto tiempo por otra nacionalidad, una política social, ¿por qué no hacerlo gracias al partido político Mila desde el Legislativo de Bogotá por mis propios compatriotas? Entonces, era ese gran paso. Yo, ¿por qué no hacerlo? Tengo ganas, al final del túnel está esa luz azulita que es el partido político Mira. 18 años, 50 leyes, y hace dos semanas el gobierno y la entidad electoral reconoció que en el año 2014 nos ganamos las tres curules, obtuvimos las tres curules al Senado. Imagínense, tres años y medio tocó esperar y pasó algo muy bonito. Normalmente un político colombiano diría, no, yo me quedo con la plata, con la remuneración. En el partido político, mira, no somos así, no tenemos los genes de la misión con nosotros. Lo que nosotros sabemos es servir
a los demás sin esperar nada a cambio. Eso fue lo que ellos hicieron. No vamos a pedir la remuneración económica, ¿por qué? Porque eso va a golpear el bolsillo del pueblo, el bolsillo del pueblo colombiano. ¿Qué hicimos? Estamos pidiendo eso, o están pidiendo allí en partido en Bogotá, es una reparación simbólica para que se reconozca que hubo un error, que hubo fraude y que las curules del Senado le pertenecían al partido político Mira. Y yo personalmente le digo a mis compatriotas, ¿sabe qué me duele a mí? Yo pienso que lo mismo están sintiendo nuestros líderes y todos los miradistas alrededor del mundo. Nos duele esos 3 años y medio que se perdieron de no haber hecho una buena gestión. ¿Por qué? Porque es que el político miradista trabaja por la necesidad del pueblo. Nosotros somos temerosos de Dios. Cuando usted tiene temor de Dios, tiene valores morales, y la política sin valores morales es una política que no va a estar bien aplicada. Ahora, Jorge, vamos a hacer otra vez esa relación de la ventanilla, ¿no? En donde veo que el otro, el que necesita, está lejos. Igual se me antoja para los colombianos, para los latinoamericanos, que ya no estamos viviendo en nuestros respectivos países natales, uh-huh, y que subimos la ventanilla y lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Alemania, lo que pasa en Colombia, ya no me importa porque yo ya estoy del otro lado. Es sencillo. Ahí, cuando yo recibía ese premio de CNN Héroe, yo decía, bueno, ese héroe está por dentro. Tiene que haber algo por dentro y ese sentir lo pone Dios. Y ese héroe lo tenemos todos. No es solamente Jorge Muñoz. Hay muchos Jorge Muñoz por ahí. Lo que pasa es que le falta dar ese paso. ¿Y qué le falta hacer? Abrir su corazón, dejar que ese héroe vuele y van a cambiar el mundo de la persona que está enfrente. Sea con un plato de comida, sea con una medicina, sea con un abrigo. Pero lo van a hacer. Eso es sencillamente abrirle su corazón a la necesidad y decirle, mire, ¿qué le puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Pues, y solamente hágalo una vez al año, una vez al mes. No lo tiene que hacerlo todos los días, se va a cansar. Pero en el caso, bueno, eso va por el sentir. Hágalo una vez y van a sentir lo que yo siento, y es dar el paso al frente y decir, mire, lo poco nada, no lo que me sobre, porque muchas veces lo que uno le sobre está ya para la basura. Es lo poco nada que yo tengo, lo quiero compartir. Ahí es donde veo que Dios valora y Dios lo ayuda y Dios lo sostiene donde usted está. En los últimos momentos hemos vivido muchísimo frío, y frío de veras, las condiciones climatológicas han sido terribles, y tú decías, todos los días, bueno, a nosotros nos invitas a que lo hagamos por lo menos una vez al año, ¿no? Pero tú lo haces todos los días, y precisamente cuando ya nadie quiere salir de la casa porque hace frío afuera, es cuando ustedes siguen saliendo a distribuir esas comidas. El ejemplo, yo entrego pero miro para atrás y todo lo que me ha dado Dios. Las responsabilidades en lo político, ahora que no solamente los necesitados están ahí, sino que están en Colombia, ahorita se aproximan las elecciones y es importante que den ese paso al frente y que salgan a ejercer ese derecho ciudadano. En el caso de nosotros es, veo la necesidad y todo lo que yo tengo, pues lo hago, yo quiero ser ese puente, es una sola vez, en un año. Yo lo hago todos los días, ¿por qué no se puede? Solamente dar ese paso y sentir lo que yo siento es muy bonito, muy retributivo. Y eso pues es lo que quiero compartir con mis compatriotas hoy que me encuentro aquí en Toronto en plena campaña política, mostrándole que lo social se puede ir a lo político trabajando por el bien de los demás. Y la invitación para todos nosotros, me imagino que es bajar la ventanilla, abrir el corazón y bueno, compartir, pero de corazón. Claro como que sí. Tú, Jorge Muñoz, muchísimas Silvia, gracias. Muchas gracias a ustedes y pues invitarlos a que la próxima semana salgan y nos apoyen en las urnas. Es un deber ciudadano, es un deber cívico, deben salir, acuérdense, si ustedes no votan pierden el derecho a quejarse, y quiero pedirles la oportunidad para que este colombiano que ha sacado tanto la cara por los colombianos en el exterior pueda representarlos desde el Congreso en Colombia votando por Jorge Muñoz el 401 marcando el logo de Mira. Es muy bonito trabajar la política o lo social, pero mucho más importante desde lo político legislativo. No voy a ayudar a 180 al día, sino que voy a ayudar a miles de colombianos que vienen en el exterior. Como dice Jorge Muñoz, la política es haciendo. Es haciendo, con Mira, así se puede. Dios los bendiga y muchas gracias. Y gracias a ti, Silvia, y al programa Now What. ¿Y ahora qué?